Vale, bueno, ba, ordune eskerrik asko danoi etortzagati, beti bezala, seguimos teletrabajando algunos todavía. Bueno, ba, lehenik eta behin nahiko nuke esan zorionak euskal gizarteari, ba, ba, lortu dugun bigarren deseskaladaren bigarren fase honengatik, guztion lanaren ondorio bat da nienean. Eta bigarrenik, nik gaur ba, leialtasunari buruz hitz egin nahiko nuke batez ere gure lehendakariaren hitzak entzun ondoren. Leialtasuna nola, noiz eta bereziki eta batez ere zer lotua eta norenganako. Izan ere, elkarrekin Podemosen leialtasuna gehiengo sozialari begira dagoela jarri adierazi nahiko nuke. Gehiengo sozialaren interesei begira. Horregatik, neke zulertzen da desleialtasuntzat jotzea 2012ko lan erreforma deusesteko hitzarmena. Eta ez bakarrik hitzartzearen erreserbarik ez dalako existitzen alderdi baten eskuetan. Baizik eta batez ere, horrek zerbait agirian jartzen duelako, eta da erreforma egin zanetik eta 8 urte luze hauetan EAJak ez duela ezertxo ere egin hura aldatzeko eta Euskadiko langileen interesak defendatzeko. Elkarrekin Podemos gabe seguru asko hitzarmen hau esan gertatuko. Eta hitzarmen honek zerbait adierazten baldin badu, hau zera da. Euskal gehiengo sozialaren interesekiko leialtasuna. Bere bitartez, lortu nahi dalako, alde batetik, enplegua prekarizatu zuen arauak, edo dituzten arauak, deuseztatzea. Beste alde batetik, koronavirusaren krisiari aurre egiteko, politikak egiteko gastua handitu alizatea. Eta nahi dalako, baita ere, tokiko erakundeek egiten duten politika sozial horien gastuak gastu erreglatik irtetzea, ateratzea. Beraz, elkarrekin Podemosen leialtasuna euskal gehiengo sozialarekiko dala, adierazten dut. Eta honi jarraituz, ba, aztertuko dugu Euskadi eraikitzeko egiten ari garen plana, edo ja bukatzen ari garen plana. Koronabirusarekin batera, gizarte adostasun garrantzitsuak ari dira kaleratzen eta uste dugu hauek, adostasun horiek, politikan txertatu egin behar direla. Digo que, bueno, en primer lugar, decía felicitar a toda la sociedad vasca por haber conseguido llegar a esta fase 2 de la desescalada, que en la medida en que es fruto de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que hemos hecho todas y todos, por los más vulnerables, por proteger a las personas más vulnerables. Y en segundo lugar, decía que pues me gustaría hablar de lealtad, más que nada al hilo de las declaraciones de nuestro Lehendakari. Sobre la lealtad, cómo, cuándo y, sobre todo, con respecto a qué y a quién. Porque en este sentido, en Elkarrekin Podemos, pretendemos ser leales a la mayoría social. Es decir, nuestra lealtad está con los intereses de la mayoría social en Euskadi. Por eso nos resulta difícil entender que el acuerdo para derogar la reforma laboral de 2012 se describa como un acto de deslealtad. Y no solo porque pactar no es patrimonio de nadie ni está reservado a los negocios de nadie, sino también y sobre todo porque evidencia algo, y es que desde que se hizo la reforma en 2012 y durante estos 8 años, el PNV no ha querido hacer nada para cambiarla y para proteger los intereses de las personas trabajadoras de Euskadi. Creemos que este pacto no hubiera sido posible sin Unidas Podemos. Y creemos también que lo que este pacto demuestra es precisamente la lealtad de los firmantes con la mayoría social vasca. En tanto en cuanto persigue cosas muy importantes. Por una parte, derogar esas normas que han precarizado el empleo en nuestro país, impidiendo que las personas puedan construir una vida socioeconómica estable y segura. En segundo lugar, porque se persigue que las entidades territoriales puedan disponer de una mayor capacidad de gasto para hacer frente a la crisis del COVID-19.
Y además también se persigue que estos gastos en políticas sociales sean exceptuados del cómputo de la regla de gasto. En definitiva, y es lo que quería subrayar, la lealtad del Carrequín Podemos es hacia la mayoría social vasca. Creemos que la crisis del COVID-19 está dibujando grandes consensos y que esos consensos que están hoy en la sociedad deben trasladarse a la política. Y es ese precisamente el ánimo que guía y que preside el plan de reconstrucción de Euskadi que estamos ultimando. Y a modo de ejemplo, existe un consenso social en torno a la idea de que el modelo mixto de residencias de mayores, basado en la colaboración público-privado, no optimiza costes y además tampoco garantiza la equidad. Por ello, hemos acogido en este plan que las residencias deben incluirse dentro del sistema sociosanitario vasco y que deben dignificarse las condiciones laborales de sus plantillas, al igual que las personas que hacen el servicio a domicilio y también el de las empleadas de hogar. En ello estamos y a lo largo de las próximas días y próximas semanas iremos desgranando cada uno de los capítulos de este plan de reconstrucción para Euskadi, que pretende, como digo, acoger esos grandes consensos que se han generado en la sociedad y que pretenden servir y ser leales a la mayoría social vasca. Eskerrik asko. Bai, kaixo, Miren, egunon. Quería preguntarte, al hilo de este pacto que has mencionado para derogar la reforma laboral, ¿cómo valoras que a las pocas horas de firmarse el acuerdo, hacer público el acuerdo, el PSOE luego rectificara, matizara, puntualizara ese acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte sobre la propuesta que hicisteis de una mesa de partidos para abordar posibles acuerdos en torno a la campaña electoral, de decidir un gasto máximo o de actos en la calle, etcétera. Si habéis obtenido alguna respuesta de algún partido político. Eskerrik asko. Bueno, pues con respecto a esto segundo que me dices, es verdad que lanzamos la propuesta. Por ahora no hemos recibido respuesta. Todavía supongo que la recibiremos, pero es verdad que a día de hoy no hemos recibido respuesta más allá de que de acoger con interés la propuesta y decir que se estudiaría, pero no se ha concretado nada todavía. En cuanto a la cuestión de la rectificación, bueno, yo creo que efectivamente la concertación social es un instrumento fundamental en la determinación de las condiciones del mercado de trabajo. En todo caso, no deja de ser curioso que se apele a la concertación social justamente para, digamos, para quitar valor a un pacto que pretende derogar una reforma que se hizo precisamente sin esa concertación social. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que subrayar una y otra vez. Efectivamente, la concertación social es imprescindible porque otorga legitimidad a cualquier acuerdo sobre el mercado de trabajo, pero precisamente esto que se quiere derogar es una reforma que se hizo sin concertación social. En cuanto a la rectificación, bueno, pues es verdad que se produjo esa rectificación producto del miedo que a muchos agentes le produjo esta firmeza en el propósito de derogar la reforma laboral. Y bueno, es una matización que responde, digamos, a estos miedos que se generaron, pero que no quita nada al propósito firme de tres partidos políticos de reformar, de derogar esta reforma laboral que precarizó el empleo. Vaya, es que ricasco. Egunon, Miren, yo te quería preguntar al respecto de esta propuesta en la que seguís insistiendo del tripartito de izquierdas con H. Bildu y con el Partido Socialista, en el que también instabais a los otros dos partidos a que fueran claros y dijeran qué es lo que querían, ¿no? El otro día ya salió Idoia Mendia diciendo que ella no va a gobernar con quienes no sean capaces de condenar el ataque a su vivienda. ¿Creéis que esto es un obstáculo definitivo
para ese tripartito, dado que el PSOE ha sido bastante claro, y por otra parte instáis a Bildu a que, condenando esos ataques, permita que por lo menos haya una mayor posibilidad de formar ese tripartito? Sí, hombre, ¿obstáculo definitivo? No, por supuesto que no. Es verdad que estas declaraciones y esto que estamos viviendo muestran la dificultad de llegar a ese pacto. Por supuesto, no es fácil. Si hubiera sido fácil, ya se hubiera producido hace muchísimo tiempo. No es fácil, pero desde luego no es un obstáculo inamovible ni definitivo. Y yo creo además que la experiencia y la experiencia de estos últimos años nos está mostrando que precisamente estas pegas, que se veían como obstáculos insalvables, no lo son cuando existe voluntad política. Y en este caso yo creo que, bueno, es verdad que a nosotros nos puede resultar, al Carrequín Podemos le puede resultar aceptable el rechazo de este tipo de acciones sin que se conviertan o sin que se expresen con la palabra expresamente de condena. Sin embargo, también hemos dicho que no entendemos que exista tal dificultad en pronunciar la palabra condena. En todo caso, lo que todos los actores vamos a tener que tener en cuenta cuando llegue el momento es qué es lo que nos impide llegar a ese pacto de izquierdas, y tendremos que valorar a qué le damos más importancia. Eso va a ser, en definitiva, lo que haga posible ese pacto entre las tres izquierdas. Que cada uno de los agentes implicados sea capaz de valorar la importancia de moverse de sus presupuestos originales, de moverse de sus esquinas tradicionales y mirar hacia adelante y no tanto hacia atrás.